Tiene que ser this okay welcome students to this session. That will be casi la última. Tomorrow will be the last one. Para mañana yo quería hacer como, bueno, no quería, voy a hacer. Quiero que hagamos como una short presentation. Any of you, it's me. Por ejemplo, de todo el material que ustedes, bueno, ustedes tienen ese material, ¿verdad? Acceso a ese material. Así pueden hacer una presentación, por ejemplo, una short presentation, ¿verdad? No va a ser unos 3, 4 minutos, no mucho. Por ejemplo, de un tema de la sección 1, lo dice Rocío, de la sección 2, Blanca, y así sucesivamente. De un tema del cual pues usted haya aprendido y le haya quedado súper claro, para que lo podamos como explicar y no sé, sea parte, ser partícipes de la última clase. No sé qué les parece. Así que bueno, ya les voy a pasar qué parte van a decir. Bien. Okay, me gustaría. Así se nos va quitando el miedo y todo. Porque ustedes pueden, por supuesto. Ahora las mujeres ya no lloran. Ah. Muy bien, vamos a hacer esta parte, this exam, with the previous knowledge that we already have. Ahorita ya tenemos un cierto conocimiento, ¿verdad? Entonces, Rocío, can you please read this? Instruction. Complete the conversation. Select the option that completes the two blank. Fill in the each sentence or question. Okay, let me see. Miren, esos sus compañeros les acabo de mandar el link y no entran ahí. Vaya. Entonces, para usted, Rocío, sería do or does and this one. Do live? ¿Cómo sería? Do you Do live? Do you live in apartment? sería esta. Do you live in apartment? Yes. Ok. Vaya, muy bien. Mirna, number two. Sería. No, I don't live. No, I don't live. Okay, muy bien, Blanca, the next one. Ahí se fue Blanca. Vamos a ver, Rocío, this one. Does it have, does it have la última? Yes. Okay, muy bien. Mirna, the next one. Do Yes, it. it. No sé, yo no sé. A mí me olvida todo en estos exámenes. Todo en mi vida. Sí, la primera. Dude. Esta. Vaya. Carla Vanessa. Welcome. ¿Cuál considera usted que sea esta? Marisol. Dice iPhone de Marisol, ¿quién es? Buenas noches, teacher. Yo. ¿Quién yo? Para mí sería do you live? La primera. ¿Quién es Marisol? Me siento perdida. Hola, teacher.
Buenas noches, es que acabo de venir de trabajar. ¿Y por qué la veo hasta ahora? Sí, no había estado pudiendo conectarme por el hecho de que quiero ver ayer me costó, no me dejó, Aquí no me dejó. regañándola. Pero nunca la he visto en las clases. Fíjese de que la semana pasada sí me conectaba, pero me salía, me volvía a conectar y me salía. Y las otras ocasiones, porque sí, pues casi ahorita vengo entrando y solo vine y pues me conecté y así me estaba cambiando para lograr cenar, porque sí estoy saliendo un poco noche de trabajar. Entonces, y a veces pues ahí en el trabajo sí me cuesta un poco conectarme porque trato con personas, entonces no puedo estar en la Vaya, clase. mire, ahorita nos vamos a reunir ahora y mañana. Nosotros básicamente ya terminamos el tema. Eso es como un refuerzo, podemos decirlo así. Porque claro, hay partes de la gramática que son bastante difíciles en el inglés y pues requiere una como un extra una extra explicación, ¿verdad? O extra participation y así. Sí. Así que ahora y mañana todavía vamos a estar. Y ya luego creo que ya les explicaron cómo se inscriben para seguir en el siguiente módulo. Creo que ya Sí. les explicaron, ¿verdad? Sí, de hecho ya tengo eso, ya envié también el documento que la empresa ahí me llena en lo que es recursos humanos y la inscripción pues que yo la tengo que llenar y enviar. Muy bien, Marisol. Bueno, sí, por eso yo decía, ¿quién es Marisol? Pero por eso la Sí. pregunta, ¿ok? Pero bienvenida, gracias por conectarse y hacer su esfuerzo de estar Gracias. acá. Así que la vamos a incluir, por supuesto, en la clase. Sé que se puede sentir perdida por lo que mencioné anteriormente, que ya estamos un poco avanzados, pero Sí. aquí se trata de estarnos equivocando, si no, no vamos a perder, ¿ok? Así que no Okay, se preocupe. gracias. Perfecto, gracias, Marisol. Mirna. Dígame. Ayúdeme con esta, please. Dice, that sounds nice. Do you? Do you live Do you live alone? Vamos a ver. alone? Carla, Vanessa, are you there? Carla. No, no está, Dios mío, me está ignorando. Rocío. Sería no, I live with my family. No, I don't. I live with my family. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, siempre Marisol, esto es auxiliares que nosotros estamos usando, ¿verdad? Entonces, con you, nosotros usamos do y solo con las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? Él, ella y eso. Eso. Para ellos se ocupa el does, que es el que está acá. Este does. ¿Ok? Entonces, Rocío, ¿cuál sería acá? Sería that sound nice. Do you have any brothers or sister? Do you have, any brothers or sister? Muy bien, Mirna, the next one. Yes, do I Yes. Do La segunda. Rocío, la siguiente. I have la segunda? Really, does your house have many bedrooms? Dios mío. Really, dice, ¿qué más? Does your house have? Does have sería la primera. Va. Carla, sí me he ignorado, Carla. Yo voy a decirle, Carla, Carla. Y usted Perdón. he visto, me deja. Porque es así. Perdón, teacher. Va. Vale. Por la de Linda, vamos. Aquí ve Chris. A Chris.
¿Cuál sería, my friend? Is it? Do has. No. No sé. A mí no me estoy preguntando porque a mí se me olvida la hora de hacer el examen. Todo. No me acuerdo. What do you consider that is remember the rules? Recuerde las reglas. El do es para primeras personas y el does es para third person. ¿Quiénes son los third person? He, she, and it. And that's it. Solo ellos. ¿Qué Entonces, recuerde, amiga? das la tercera. Va, muy bien. Ahí vamos a ver. ¿Qué tal? Está mala. Rocío, please help me with this one. Do you have your, ¿cómo se dice esa palabra? Your own bedroom. Own bedroom. Do you have your own bedroom? Muy bien. La última, Mirnita, please, sálvanos la noche. ¿Cómo sería ahí? Dice yes, Yes, I do. Va. Vamos a ver. Bárbara, miren, miren. Le salió buena. Miren, linda. Miren, la de la Carla salió me bien, ¿eh? salió buena, ya ven. Bárbara. Rocío, Mirna han hecho este examen ellas dos. Cosa seria. Bárbara. Felicidades. Good job, my friends. I'm proud of you. Les voy a contar algo que hice ahora. Y me dicen que entendieron. ¿Ok? Eso está muy fuera de, no está fuera de contexto, pues, porque le voy a hablar en inglés. Y modo que les hable allá en chino y no sepan qué estoy diciendo. Les voy a contar algo. Quiero saber su comprehension, su listening, cómo estamos. Y me dicen at the end que entendieron. ¿Ok? Si me lo pueden decir en inglés, will be perfect, will be awesome. Si no, me preguntan como siempre, ¿verdad? Miss, ¿qué significa tal cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es no qué? Okay. Ok, les voy a contar. 2 weeks ago, I started in a new job. ¿Ok? It's a different industry. Do you remember that I told you that I get a fire in my previous job? I don't remember if I told you, but I remember that I mentioned that situation in my life. But fortunately, I find a job, a new job, but the problem, or probably not is a problem, is a different industry. Is about medical environment. And that medical environment, of course, you need to manage a different vocabulary, right? And as you know, like customer service is very difficult, assist people, especially American people, because most of the time they are racists or pessimists. But you need to control those type of situations. And for example, today I did like my first call, and was like this. I say, "Hello, this is Kaina from that company, right? And we received an order from your doctor. Your doctor says that you need an order, an exam, right? And I would like to know if you have time tomorrow between 10 to 10:30." And the patient told me, "About what exam? I don't remember. I don't know. I don't have any idea about the exam." And I said, "You visited the doctor, right? You have an appointment. I don't know which day, but your doctor sent the order in our
in our last center. And now I want to know if you're available tomorrow because I need to set up that appointment in order to continue with your process. And he told me, but I don't know what process. And I imagine if I visited the doctor, it's because I feel some pains, right? Or I feel bad or I have an illness. And of course, the doctor will give you an exam, so a receipt, in order that you go to the pharmacy and buy medicine, for example, pills, right? And I say, okay, you don't feel a pain, or do you remember that you visited your doctor in that time? And he told me, ah, yes, I remember. But I don't have time for tomorrow. I have time on May 18. And I said, okay, on May 18, see you at 10 a.m. Thank you. Bye. You got it? Do you catch the idea about that call of that situation that happened in my job? ¿Captaron la idea de lo que pasó en mi trabajo o de qué se trató? A little bit, of course. Yo solo le entendí como que había ido al doctor o hablaba de un doctor. Muy bien, sí. Sí, que necesitaba que le dejaran exámenes o medicina, por ejemplo, decía algo así. Muy bien. Muy bien. ¿Y usted, Rosy? Que había que tuvo un problema que no le llamaría tanto problema, sino como diferencia. Uh-huh. Y igual que asistió al médico. Y que le dejaron exámenes y que fue a la farmacia y que no recordaban algo, eso le entendí. Muy bien, por ahí, ahí está el vocabulario que ocupé, muy bien. Mirna, la Mirna ya viéndolo, ven, está. Y me puso atención. No, en la luna me ha dejado a mí. No, solo entendí que dijo de su trabajo, yo, una dificultad, parece. Y después estaba diciendo que, parece que dijo Sterling, que deletrear algo, parece. Y, igual, yo fui a la farmacia con el doctor. No sé si el doctor es que no le entendía a usted lo que le decía, ¿no? Ahí sí ya no. Vaya, les voy a contar en español para que ustedes vean. ¡Ah, eso era! Vaya, al principio les dije de que yo perdí, bueno, me despidieron de mi trabajo anterior. ¿Se acuerdan que les conté? Creo que no nos reunimos, no me acuerdo. Pero les conté y les dije, miren, no sé qué ver. Entonces les dije que ahora tengo un nuevo trabajo, que está difícil, o quizás no está difícil, les dije yo. Porque se trata de medicina, de términos de medicina, de doctores y otro tipo de ambiente, otro tipo de industria. Entonces les dije que parte de mi trabajo era ver órdenes, una order, ¿verdad? Una medical order. Entonces uno recibe esas órdenes y uno va y le habla a los pacientes. Pero yo le digo, hola Rocío, soy Caína, le hablo del laboratorio tal. Y le digo, mire, su doctor quiere hacerle este examen. Necesito yo hacer una cita para usted, un appointment para usted. ¿Está disponible usted, Rocío, mañana a las 10 a.m.? Y Rocío me contestó, ¿cuál cita? ¿Cuál doctor? ¿De qué habla? Si yo no he visitado nada. ¿Qué tipo de examen? Entonces, yo le decía, sí, y que no fue al doctor, usted. No sentía dolor o qué, porque su doctor ha pedido, o sea, ahí está su nombre, Rocío, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo esa información, con su nombre completo, toda su información personal. Entonces ahí dice que es claramente que usted fue al doctor y que usted
probablemente le dolía el hombro y por eso la manda aquí con nosotros al laboratorio para hacerle un rayo X o qué sé yo. Y me decía, no, no sé qué examen me van a hacer. Yo le decía, está el examen, porque aquí aparece que a usted le duele el hombro, ¿verdad? Y necesito saber que si va a venir o qué. Y así estuve como una hora quizás explicándole al señor que necesitaba hacerle una cita para que viniera aquí al centro médico. Entonces eso les decía, y de que tratar al servicio al cliente es bien difícil, pero hay que controlar ese tipo de situaciones. Y que ahora fue como mi primera experiencia, y mi primera experiencia fue esa. Por ejemplo, cuando usted lo pone en vez de atender a alguien y es la primera vez que usted va y lo atiende y le sale un cliente así. Y esa es su primera experiencia. Entonces les decía que estoy alrededor de 2 semanas aprendiendo y ahora que ya lo hice sola, esa fue mi experiencia. Pero tienen razón, les hablé de doctores, les hablé de medicina, les dije de mi trabajo, por supuesto, les conté de mi trabajo. Quiero ver. ¿Alguna vocabulario que ustedes entendieron o les quedó duda? Por ejemplo. Yo le entendía palabritas, pero no así todo así como de corrido, sino que algunas. Sí, está bien porque es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? De eso se trata. And that is the idea of this. Muy bien, igual que yo, estoy aprendiendo cosas nuevas, pero eso no significa que usted no pueda, por ejemplo, sino que simplemente no es algo con lo que usted se afronta todos los días para que pues sepa, ¿verdad? Se sepa vocabulario. Ahora bien, bueno, everybody, now es. Ya escucharon más o menos ese tipo de situaciones en las que se van a ver involucradas con la gente que es totalmente nativa, ¿verdad? Now, ahora necesito, por favor, que hagamos algo usando el do y el does, que es algo que lo vamos a usar, bueno, normalmente en our daily routines. We say, do you, ¿verdad? Es el do y el does, and muchas veces at the beginning of the sentence, es como un auxiliar, right? O puede cambiar el sentido al verbo, ¿verdad? Puede cambiarlo. Así que, ok, el do y el does tenemos acá. Por ejemplo, acá en el ejercicio que acabamos de hacer, si notaron, todo fue para hacer preguntas y respuestas. Aquí decía, do you live in apartment. Do you live in apartment? Ok. Entonces, ¿cómo puedo hacer una pregunta usando dos, Rocío? De la fórmula, me pregunta. Ajá, o sea, ¿cómo hago yo una, cómo hago yo una pregunta usando dos? Sería duplos El dos, ¿para qué subject. lo utilizamos? Pero ya sabemos que es para he, she, it. Sí. Vale, aquí tenemos. Sería do or does. Plus subject. Vaya, escríbame Plus. en el chat uno usando dos y uno usando do. Okay. Todos, todos, por favor. Wow.
A ver. Do you love me? Muy bien. Toshes en ópera, muy bien. Mirna, formulemos mejor esa question. ¿Cómo sería? ¿Alguien le puede ayudar? Bueno, todos nos vamos a ayudar, vea. ¿Cómo sería? Quiero ver si Rocío dice, do you speak Rosario? Ella trabaja, está preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿qué entienden ustedes? ¿Cuál es la función del dúo, el DAS? Por ejemplo, para ustedes, en sus propias palabras, no quiero algo textual, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué significa el dual task? ¿O qué tiene que ver? Es como para hacer preguntas en presente simple. Pero realmente, si usted quisiera traducirlo, no tiene significado, ¿verdad? No, Ajá. solo como para auxiliar del Es como un verbo. auxiliar. A mí cuando me explicaban eso en el inglés, que es un auxiliar, es un auxiliar. Y dice, ¿y qué es un auxiliar? Nada, solo está ahí por estar ahí. O sea, un auxiliar, si usted lo quiere traducir literalmente, no tiene sentido. Es como el signo de interrogación al principio en el español, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros ponemos el signo? ¿Qué significa? Nada, pero tiene que estar ahí porque es parte de. Entonces, así el dual task en cuando hacemos preguntas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es como, ¿Do you speak English? Sí, o sea, si yo le dijera, ¿You speak English? Usted me entendiera, ¿sí? Y me dijera, yes, pero ¿cómo dice la regla? Entonces, si yo le pregunto a Rocío, Rocío, do you speak English? ¿Cómo me va a contestar? Yes, I do. Or no, I don't. Y entonces si le digo, does she work in Instaform? Y ella me va a decir, Rocío, yes, she does. O sea, sí, ella trabaja ahí. O no, she doesn't. Like, ella no trabaja ahí. Si notan el does o el do, no tienen una traducción literaria, ¿verdad? Pero tienen que ir ahí y al momento que usted responda también. Ese tema es bastante complicado. Por lo mismo, bueno, para mí, ustedes no, por supuesto, ¿verdad? Creo que no, ustedes entienden muy bien los temas. Pero en mi caso, a mí me costaba el dual task. Yo decía, ¿para qué está ahí? Pues no sirve de nada. Y me rehusaba a usarlo. Ahora bien, si le pregunto, bueno, Mirna acaba de hacer acá una excelente demostración. Dice, does she sing opera? Does she sing opera? ¿Cómo puede contestar, Carla? Yes, she sing opera. Sería, ¿O no? yes, she does. Cada vez, Yes. my friend, Ah, yes. ven el chat aquí, no. Sí. Vaya, cada vez que She. está el does, el das o el do,
Así va a ser la respuesta. Mire, aquí está la pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Dice, does it have a yard? Dice, does it have a yard? Y le responde Chris, yes, it does. Es como en español cuando usted le dice, ¿y usted tiene carro? Y usted le dice, sí, sí tengo. Es igual, pero que en inglés. Pero uno dice dos veces, reafirme, ¿verdad? Sí, sí tengo. Pero aquí son más sofisticados. Ellos no quieren repetir el sí, el sí, el sí. No es que ellos dicen, yes, she does, o yes, I do. Y así sucesivamente. Pero es lo mismo. Es como si usted me respondiera así en español. ¿Entendido? Sí. Recuerde, si usted escucha, ¿verdad? Que alguien le dice, do you cook cakes, Rocío? Ah, me está diciendo con do. Y eso se lo digo porque yo tengo alumnos que están en Estados Unidos, ¿verdad? Y le digo, vaya, usted así responda cuando usted escuche que le están diciendo, do you have, do you, cuando es el do, usted va a responder, yes, I do, or no, I don't. Y si es en tercera persona, yes, she does, or yes, she doesn't. Y así sucesivamente. Entonces, pay attention to the details. Pon atención a los detalles. Porque si usted le dice, Rocío, do you speak English? Y usted se le dice, yes, I am. Y nada que ver su respuesta. O sea, sí está diciendo que sí, pero no hace match con lo que le están preguntando. Ok, entonces necesito que nos pongamos serios con esto, ¿verdad? Ahora bien, otra vez, si yo le digo a Mirna, does she dance cumbia o salsa? Yes, I do. Pero le estoy preguntando de ella. Entonces, ¿cómo Ah, sería? sería sí. ¿Cómo me la pregunta también? Le dije, pay attention one more time. Le dije, does she dance cumbia? Yes, sí. No. Escucha los detalles. Si al principio yo dije does or do, usted responde igual. Por ejemplo, a Rocío, ¿cómo es? Si yo le digo, does she dance cumbia? ¿Cómo me va a contestar? Yes, she does. Muy bien. Si yo le digo, aquí estamos como metideando, vea. Does she dance cumbia? Y ella me dice, yes, she does. Yes, she does. Sí, ella me está diciendo, sí, hombre, ella sí lo hace. ¿Entendido? Muy bien. Hágale usted una pregunta, Rocío, a Carla. Please. No de las que tiene ahí, por favor, porque esa es copia. Invéntese una ahorita. Do you like Muy bien. hamburger? Yes, I do. Va a pasar. Okay, the next one. Vamos a ver, Carla, usted, pregúntele a Mirna, porque Mirna anda viendo la novela, ya la vi que se ha distraído. Do you favorite color is yellow? Explíquele, Rocío, ¿cómo sería? No, Ahí está, ya ve, por estar viendo al Señor de los Cielos, ¿verdad? Con atención. Qué bárbara. Muy bien. No, es que de verdad es bien difícil este tema. De verdad, bueno, Y para la mí era pregunta difícil. se la hice bien. ¿Sí? O puede ser, do you have a favorite color? Y ella le dice, yes, I have, ¿verdad? Pero ahí le está, yes, I do, or no, I don't.
Y o le puede decir, ¿verdad? Que si tiene uno y a usted le, bueno, Mirna le agrega más, más respuestas si ella quiere, si ella sí quisiera. Ahora bien, now, let me see. Vamos a hacer un juego, ¿verdad? Porque aquí me gusta jugar. Quiero ver quiénes somos. Está Mirna. Josué no cuenta porque está manejando y Dios guarde. Se va a ir a subir a una acera. Vamos a ver, entonces a Rocío. Tenemos a Rocío. Tenemos a Carla. Tenemos a Mirna, my friend Mirna. Tenemos Marisol. Y Josué, ¿va? Lo vamos a poner. Tal vez llegue a la casa ahorita. Vaya, ya van a ver. Vamos a hacer un juego. A ver quién sale sorteado para unas pupusas. Ay, mi corazón bello, lo siento. Ya ve, usted Ya le gusta. sabía Para que vea que aquí no hay amaño, que todo es real. yo. Vaya, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Rocío. Bueno, no, Rocío no, yo, mejor. Le voy a hacer una ronda de preguntas, ¿ok? Solo Okay. va a ser un minuto para que bah, se relaje y no sienta que es una big pressure. Muy bien. Y el tiempo comienza ahora. Ok, does she sing in the board? Pregúnteme de nuevo. Does she sing in the bar? Sing in the bar. That is the meaning of it. Yes, creo. Yes, she do, dos. Bárbara, ¿y por qué duda, pues? Es que no sé cómo se pronuncia. Do you Dosen. speak French? Do you speak French? No, I don't. Eso, muy bien. Si yo le digo, do you like coffee? Yes, yes, I do. Eso, muy bien. Very good job, my friend. What meaning not stopping? You use a very well. The yes, she does. No, I don't. And yes, I do. Very good job. Ven, ya está un poco más claro. Ya tenemos a better idea. Fíjese que yo le entiendo más leyendo que escuchándole Sí, hablar. y está bien, todos. Y está bien. Es como la gente que se va para allá. Y sí pueden hablar, pero no pueden leer. O nosotros en español, los niños pueden hablar, pero no pueden leer. Así que es un skill que usted ha desarrollado. O probablemente su parte del cerebro ha desarrollado, tiene más desarrollado, por ejemplo, esa parte de la lectura. Muy bien, muy bien. En el inglés son las habilidades de la lectura, el habla, el escuchar y la de escribir. Igualmente pueda que también al escribir usted se sienta, por ejemplo, yo al principio me sentía más cómoda escribiendo y leyendo. Ajá, yo también, porque yo pronunciando sí siento que Para hablar no me da. mala y para escuchar peor. Pero es algo que usted va desarrollando, por supuesto. Ahora bien, si yo le digo, vaya, esa fue para Carla el reto de esta noche. Vamos a ver para Rocío, ¿cuál va a ser? Para Mirna. O para Josué, o para Marisol, vamos a ver. No, yo ya No, ese es participé. amaño, ese es amaño. Bórreme de esa ruleta. Solo usted va a pasar. Ajá.
Ya ve. Vaya, por fin le va a poner pausa al Señor de los cielos. Muy bien. Bueno, vamos a ser two participants in this one. Vaya, la primera es Mirnita. In the next one, vamos a ver quién sale aquí sorteado para una pupusa y un café. Josué, ¿dónde anda? Josué, Josué, Josué. Bueno, primero va a pasar Mirna. Y después Josué, si todavía no está ocupado. Ok, Mirna. No, Dígamelo cantando. Muy bien. Vamos a, dígame. le voy a preguntar cosas que hemos visto acá en clases. Ok, en 2 minutos usted me va a contestar. A ver cuánto contesto. Ok. Vaya. Are you ready? Sí, vaya. Tres, dos, uno. Ya, yeah. Dígame una sentence usando can y una sentence usando can't. En English, of course. I otras hay quienes tener, ¿verdad? ¿Can es puedo o no puedo? I can drive. Ajá. ¿Y qué más? Una con can't. I can sería swim. ¿El qué? Swim, nadar. Swim. Swim es la Eso, Bárbara. Muy bien, ahora dígame. Let me see. Una WH question. Hágame una pregunta con una WH question. What are you doing? Muy bien, what are you doing? Muy bien, ahora quiero ver. ¿Con do y con das? Yeah, do you like, right? Muy bien, en the next one. Sería yes, I do. Vaya, ¿quién me está respondiendo? Do you like rice? Yes, I do. Ahora bien, usando does. This class. Does he? Glass or class? This class. Va, se te le terminó el tiempo porque usted, como no se pone seria, ya nos acabó. Mentira. Muy bien, buen ¿Cómo está viendo el trabajo. Señor de los ¿Cómo cielos? está viendo el cielo, En mi ven que canal sale, digan verdad? Y es como esa cada rato la dan, ¿verdad? Por eso se me viene a la mente el Señor de los cielos. Como un año dura la novela, ¿verdad? Vaya. I can drive, muy bien. I can swing, muy bien. What are you doing? El do y el das. Vamos a ver. Sienna, do you like rice? Yes, I do. Does. Ahí se me quedó. Entonces, imagínense que hubiera sido. Does he. Allí le iba a decir. He work at the bank, for example. Ajá. Entonces, no. No, he doesn't. No trabaja el hombre en el banco, trabaja en otra cosa. Esto es la forma en contractions, my friend. Pero si usted lo quiere escribir en su verbo o en su forma normal, es does not. Así. Or do not. ¿Por qué? Porque hay archivos o documentos que usted no va a poder escribir en contracciones, sino que tiene que escribir así, tal cual. No se permite que usted use contractions. ¿Entendido? Sí, entendido. Muy bien. Bueno.
Hemos llegado a the end of this class, at the end of this topics. Para mañana necesito que preparen ustedes, Carla, Josué, Mirna, y los que vayan a venir, Marisol. Les voy a enviar, ¿saben qué? Envíenme ustedes de qué quieren hablar, de qué se sienten más cómodos a poder explicar. Pero apúrense porque si no, otro les va a agarrar sus temas y ahí van a quedar. Así que me lo mandan en WhatsApp ahorita y me dice, mi, yo voy a hablar del Ken y el Ken. No, yo del WH Question, yo del los sports, yo del no sé qué. Y así sucesivamente, ¿ok? Yo voy a hablar de las partes de la casa. Yo voy a hablar, ¿qué era? De las food, ¿verdad? Que teníamos también different foods. Y así sucesivamente. Nada más puede tomarles unos 4 minutos, 5 máximo, ¿verdad? Si se quieren emocionar. Marisol, muy bien, de las partes de la casa, muy bien. Así, de cualquier tema. Y usted va a decir, bien, good evening, my friends, colleagues, or classmates. Today I'm going to explain to you about WH question. And the WH question and this, okay, pueden usar español también, inglés, at the same time, obviously. Y le explican a sus compañeros, dan un ejemplo, lo dicen, y así. Okay, para que quede very clear for tomorrow. ¿Está claro? Yes. Vaya, quien agarró el tema, chido. Yes. De ahí los demás se van a quedar con los temas difíciles o con los que no entienden o ya no hay, porque no lo mandaron. Nos vemos mañana, my friends. Ha sido un gusto, un placer. Gracias por conectarse. Que descansen. Y muchas bendiciones. Good night. Bye bye. Good night. Take care. Good night.